Flipo con las encuestas de Nochevieja que ponen algunas revistas. Por ejemplo, esta. ¿A quién estamparías tú con una botella en la cabeza? Si es que... Yo, está claro. A mi suegro, que la última vez que me llevó a cazar, madre mía, casi me mata mientras estaba cavando entre pino y pino, macho. Bueno, Rubén, ¿y a ti qué te pasa? Que hoy es Nochevieja y toca a Bifiter, papo. No, no pasa nada, ¿eh? ¿Seguro? Pues claro que me pasa. ¿No me ves la cara o qué? Coño, si te lo estoy preguntando. Nunca. Que lo hemos dejado. No jodas. Tú, Josete, ¿lo has escuchado? ¿Lo cual? Que lo han dejado nunca este. Pero no jodas. ¿Cómo ha sido? Pues el otro día. Estaba sentadete aquí en mi sofá y... Puto Jorge Javier, macho. Madre mía. Tenemos que hablar, no me jodas, tío. Que no, que no. Siempre es algo malo, fijo. Joder, Josete. No tiene por qué. Puede ser, tenemos que hablar de un viaje, de un perro, de la última película de Siber. Bueno, no, eso no. Pero bueno, de algo. Que no, siempre es algo malo. ¿No ves que son muy inteligentes? Lo saben todo. Oye, Nuka, había pensado que me dejaras este vestido para esta noche. Es que me encanta mi estilo, pero en realidad tu vestido es la puta polla. Hoy, las ángeles de chanche, lo vamos a petar. Sí, cógelo. Total, yo no creo que vaya, así que... Pero tía, ¿qué dices? ¿Cómo que no bajas? No sé, no me apetece. A ti te pasa algo, Nuka. Que los petas me hacen pensar mucho. ¡Puah! Y además van a estar todos los cachondos de Basauri. El Nipas, el Tronqui, el John... Yo ya le he echado el ojo a algunos cuantos. ¿Y qué vas a hacer con Ricky? A ver, que es que me da suave el Ricky. Que es que me da igual. Es que lo he dejado con Rubén. Que las dejo con Rubén, ¿y eso? Di que sí, has hecho de puta madre. Que le jodan. Tía, qué pobre. Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Mira este que va a fumar todo el día. Como tiene que ser. Tú folla como una perra, miente todo lo que puedas. Traiciona a los hombres, que estás en la edad. Hombre, la verdad es que lo he hecho bastante de menos, me dio pena dejarlo. Si es que además los hombres solo sirven para que le saques su puto dinero. Podrías usar sexo sucio como hacemos nosotras. Incesto. Sadomaso. Fetichismo, coprofilia. Lluvia dorada, mondás. Te puedo enseñar a hacer unas esposas con un cinturón de puta madre. Lo vas a aprovechar y ya verás, te vas a acordar de mí. Es que es buena persona. Me mira con unos ojos. ¿Pero qué ojos? Tú sácaselos. Si es que lo que tienes que hacer es utilizarle, igual que un juguete sexual. Mírame a mí con Ricky. Si es que se corre y se echa a llorar. ¿Eh? ¿En serio? Pues parecía un chicarrón. Hace un montón leí en un Cosmopolitan que los hombres cada vez están más flojos. Lo sé, si tienes razón. No sé qué me pasa. ¡Qué calor! A ver, Tete, tú lo que tienes que hacer es usar la técnica, la incondicional forever and ever alone. ¿Tú alguna vez le has dicho te quiero? Joder, ¿qué se le he dicho, tío? Más o menos todos los días. Nunca se lo has dicho, ¿no? A ver, bueno, algún día le he puesto algún emoticono de estos así, corazoncito, o alguna movidaca de estas, ya sabes. Pero en persona nunca, ya sabes, mirándole a los ojos. Ay, ¿pero tú qué dices, chaval? Que el otro día nunca me envió un WhatsApp de estos. ¿Eh? ¡Toma! Que no, Rubén, que no te hagas ilusiones, que esa pava solo te quiere comer la cabeza. No me seas pagafantas, tío. A ver, ¿tú te das cuenta que no dice besos ni besitos? Dice beso, chaval. Eso es algo más directo. Morro con lengua o algo de eso. Hombre, los mensajes de las tías hay que saber analizarlos. Por ejemplo, si te pone un jejeje, eso es buena señal. Si te pone jajaja, ahí no le interesas mucho. Luego, si te pone un jejeje, flipas. Eso es un temón de la hostia. Y luego, si te pone un jijiji, eso es...
Eso es risas a lo amor, a lo que pin que pan. ¿Y ese guiño del final? Ese guiño es de colegueo. No tienes ni idea, tío. Eso es rollo seducción. En plan, si estás en un bar, por ejemplo, te viene una, te guiñas el ojo, ¿qué pasa? ¿Eso es que quiere tema o qué? Yo que tú ni le contestaba, ya sabes, tica azul. Hombre, algo le tendrá que contestar, ¿no? Pero educación que sea, ¿no? Y si le pones algo, pues le pones algo en plan, gracias, algo, yo que sé. Pues bien, gracias, vale, pues se lo envío ya entonces. Sí, claro, a lo desesperado. Entonces que sufra, ¿no? Se lo mando mañana a la mañana. Que no, que a la mañana tampoco. Joder, macho, mal, mal, todo mal. Que no, que recién levantado no, que vas a parecer un desesperado, macho, no, que no. Pues no sé, a la tarde. Que no, a la tarde tampoco. ¿Pero qué hostias pasa a la tarde? Que no, que si se lo mandas a la tarde, va a parecer que no tienes amigos. Esa es la hora de tomarse unas cañas con los colegas. Coño, pues por la noche. ¡Tampoco! ¿Tampoco? ¿Pero qué locura es esta? Que no, que parece que ha estado hasta las tantas, viendo porno y ha revisado el móvil. Joder, ¿pero qué coño? ¿Me quieres amargar la vida o qué? No, macho, al mediodía. Pues al mediodía. Claro, después de comer. Cuando tengas un ratillo libre, coges el móvil y como si estuvieras de sobremesa. Joder, ¿y toda esta movida pasta o qué? Y lo más importante, deja que pase el tiempo. Unas 8 horitas así. ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Y más! Si te lo dije, Rubén, que no iba a funcionar. Coño, si es que parecemos tontos aquí intentando consolar a este, macho. ¿Y qué pasa? Ah, y un cani de la parte vieja Basauri nos ha mandado un vídeo a los tres amenazando. Bueno, sobre todo a ti. Pero estamos contigo, ¿eh? Estamos contigo. ¿Un vídeo? ¿Cómo que un vídeo? Nah, un vídeo sin importancia. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Roberto, manchachapas, la Nuki es mía. Como tienes que me toca los cojones, va a venir con estos dos, te va a partir la cena a tus amigos. Payaso. ¿Sabes por qué pasa esto? Pues vieron estos consejitos de mierda, ¿eh? Sin más, así. Sí, vamos. Será nuestra culpa, no te jode. Pues he decidido seguir a mi corazón y a mis instintos, así, como suena, ¿eh? ¿Y qué coño vas a hacer? Cagarla, como siempre. Escribirle chistes, parrafadas y cosas que no tienen ni puta gracia para que luego te bloquee y te mande a la mierda. ¿Sabes qué te digo? Voy a ir donde Bea, chaval. ¿Bea? Pues la consejera de amor de Basauri. ¿Pero qué dices, parce? Si está como un puto gris. Ya te lo digo yo. Dame las manos. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo malo o qué? No, joder, que tienes las putas manos sudadas. Ah, va. Bien, dame las manos. A ver,
Cuéntame qué te pasa. Pues nada, que nunca me ha dejado y... no sé qué, no sé, no sé por qué. Es un chico estupendo, tal, no sé qué, amable, tal, no sé. Y pesado. Muy pesado. A ver, o sea, pesado, pesado no es la palabra, no sé, o sea, me preocupo, ¿no? Eres un plasta que te cagas. Te gusta una diferente cada semana. Vas, le das la tabarra y se cansa. Se cansa o te ve como amigo, pero se cansa. Se cansa porque eres un jodido pesado. Joder, a ver, pero tampoco es eso, ¿no? O sea, vaya consejera de mierda. Vaya tela, tú. ¿Consejera quién? Hombre, pues tú. ¿Qué coño voy a ser consejera? ¿Entonces para qué coño vengo, prima? ¿Y yo qué sé? ¿Si has venido tú? Coño, pensando que eres una consejera o... Mira, si la quieres, yo le haría un vídeo. ¿Un vídeo? Sí, tú le dices todo lo que sientes. Yo lo he hecho también. Bueno, ¿y qué? ¿Te funcionó o qué pasa? No, pero me la suda. Joder. No, pero esta vida venimos a jugar. ¿Un vídeo? ¿Que le hagas un vídeo te ha dicho Bea? Sí, tío, un vídeo, no sé. Pero si tú no tienes ni puta idea de hacer vídeos. Para eso dile a Siber. Además, ¿qué le vas a decir? Pues un vídeo, al amor, no sé. ¿Pero qué? ¿Al amor? ¿Qué coño es eso? Pues sí, tío, es un vídeo así, hablándolo de mis sentimientos, de lo que tengo dentro, en plan, no sé, tipo como en una boda, pero un poquillo antes, no sé, algo así. ¿Pero cómo vamos a hacer un vídeo ahora, Julio? Bueno, tú no te preocupes, que yo controlo. Mira, vamos a grabar con esto, tengo el storyboard, el guión y todo aquí, y la hostia, y nada, muy fácil, tío, 20 mins, grabar, cortar, no sé qué, grabar, cortar y tal, movie maker, que será fácil, menú, cortinillas de esas pongo, y lo hacemos de la misma, ya está. Pero te va a quedar un poco cutre, ¿no? El día que te conocí fue el mejor día. Y pues eso, fue un día fantástico. Me gustaste y todo eso y eso. Y fue el... que fue en marzo eso. Me encantó ese día que nos conocimos en marzo. Y bueno, las primeras navidades que pasamos, pues súper bien. Súper bien lo pasamos. Y que me regalaste el reloj. Vamos, genial. El reloj ese fantástico que me encanta, vamos, que siempre llevo puesto. Fantástico reloj, es una bañada. Gracias. Y todo eso. Vale, pues tía, nunca. Lo que tienes que hacer es volver con el Rubo. Porque es un tío de puta madre. Hace unos vídeos el Rubius, pero que flipas, ¿eh? Encima tiene pasta, ¿sabes? Que es lo que vale. Pues buena pareja tampoco hacéis. Pero como le veo al Rubén tan jodido, tío... A ver, Luca, ¿te cuesta nada? ¡No te cuesta nada! ¡No es por mí! ¡Es por ti! ¡Tampoco! ¡Es por él! ¡Que está todo jodido! ¡Sí, soy super cookies! Tú, chavalina, déjate de tonterías, ¿eh? A ver si espabilamos y maduramos un poco de aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad, Nuca, Rubén necesita una novia, ¿para qué engañarnos? Eso sí, cuidado, porque como te metas con mi amigo, te rajo. Bueno, Nuca, lo que he sentido por ti no lo he sentido nunca por nadie, ni con Ruanda, ni con esta, ni con Uganda, ni la otra, ni Rosalía, ni ninguna, ni... ¡Joder, es que, joder, te quiero mogollón, coño! A ver, hostia. Dale, poema. Es el corazón. Tus ojos son almuerzos, almendros, tu boca una joya, y cada vez que te miro se me in... ¿Cojones es esto, tío? ¿Mierda es esto? Vaya mierda me ha hecho este tío. Estos gilipollas. No. Y ya. Siempre que te churrite. Una persa. Ni dos frases, tío. Y ya. ¡Paca! Más que a los tres, a ti, Cristian. Mierda, he hecho.
Hace bum 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 ba. Hostia, ¿qué haces? Amara era la va. Di, tío, a ver, di en plan, Marina diría.